podemos disfrutar y bueno, vamos a ir analizando un poquito lo que pasa durante el partido. Sí, amigos, ha vuelto la Champions y lo hace a lo grande. Preparado, José, porque es una noche que quiere el madridismo que sea irrepetible. El Real Madrid alcanza estos octavos como segundo del grupo H. Quedó clasificado por detrás del Tottenham. En el día de hoy buscará abrir el camino hacia los cuartos de final, que es la ronda en la que por lo menos se ha ubicado siempre desde Eche. A rodar la pelota en el Santiago Bernabéu. Autoriza ahora sí el árbitro toscano. Se juega en Chamartín. El capitán a Roque diciéndole justo en el momento de la caída. Se acerca también Luka Modric cuando hay derribo ahora sobre Neymar Junior. Contragolpe para recuperar posiciones en defensa. Balón de Isco a la espalda de Yuri. Ronaldo en el área, le pega Ronaldo. Desvía Ciber Ronaldo. Aprovecha el pari. Neymar dejó a Isco en el camino. Sigue caracoleando a pari. La acaba ganando el francés. Otra vez Marcelo tras la intervención de Isco. Hay falta. Hay falta de Giovanni Lo Celso. Lo que entrega en corto para Isco. Zona incluso de disparo para Kroos. Se anima Kroos. Abajo Areola. Acá. Suelo. Este es el cuarto. Encarando. Se la lanza larga al suelo Neymar. Y Ronaldo construye la acción con Isco, que se frena en seco. Acaba en el suelo. Ahí. Rápido al corte de Dani Alves. Se ha hecho daño Marcelo. ¿Y qué sí. pasa? Alves está pidiendo rápidamente la entrada de las asistencias. Ronaldo que ya encara a Alves. En la ayuda aparece Kylian Mbappé. Neymar encarando otra vez a Nacho. Se viene hacia dentro de Neymar. Buen balón para Yuri, que está en el área. Le pega Yuri. Desviado. Neymar. La puso bien Berratti. Neymar pisa área. La pone Neymar buscando a Cavani. Abajo con todo Varane. Porque podía haber tirado el balón atrás. Sí, con la cabeza. Con la cabeza, perfectamente. Hay falta de Neymar sobre Nacho. Primera amarilla del partido, Rodri. La primera amonestación de Neymar. Un socio se la pasa por detrás ante la aparición de Yuri. La banda Mbappé la pone buscando a Neymar. Controla a Neymar en el interior del área. Están reclamando mano en esto. Se la queda Neymar. Neymar al suelo. Hay falta de Modric. Ronaldo emparejado con los centrales del Paris Saint-Germain. Muy atento Marquinhos. Es un 2 para 1, se queda encerrado Kylian Mbappé. Deja para Neymar. Neymar regresa sobre el camino que había desandado de algún modo Mbappé. La pone que cede para Modric. Modric a la frontal, ahí está Isco, se puede animar. La pone Isco buscando a etapa Marquinhos, también lo hace Alves. Más de Neymar, que la pisa, la esconde. Metió la punterita Isco, es un 2 para 1. Sigue Neymar, quería salir del tercero. No, esto sí que es peligro de gol. Barrera muy poblada, arranca el 7, le pega Ronaldo. ¡Arriba! Casemiro es un 3 para 1, a punto de perderla. Se la queda Casemiro, que consigue asociarse con Modric. Hay falta. Y Paris Saint-Germain va con todo y recupera Berratti. Balón para Neymar, que ya pisa área. Sigue Neymar, más de Neymar que recorta, le pega. Intentaba el pase de espuela Marcelo, no se lo permitió Mbappé. Marquinhos con Kimpe. Yo creo que se ha arrepentido. Porque... ¡Qué balón de Marcelo! Ronaldo en el área, Ronaldo para el primero, ¡Ronaldo! La tapa con el rostro, con todo lo que podía, con todo lo que tenía a mano. Alfonso Areola la acaba de tener el Real Madrid para el primero, Rodri. Sí, sí, ahí la ha tenido, ¿eh? Como decías tú, con la cara. Neymar arranca en el enésimo duelo con Nacho, se cuelan de dos rivales, sigue Neymar que deja en el camino Casemiro. Neymar en la frontal, le pega a Neymar, atrapa a Marcelo, sigue Mbappé, la pone Mbappé para Cavani, la busca Neymar, Rabiot. ¡Gol! Del Paris Saint-Germain en el 32, gol de Adrien Rabiot. Acción que arranca por la derecha, Mbappé se la lleva de rebote con potencia, pero se la lleva y mete un excelente centro que no remata Cavani, que no finaliza Neymar y que le queda al parisino Adrien Rabiot para poner el interior, superar a Keylor Navas y golpear primero del Bernabéu. Marca el Paris Saint-Germain. Creo que para Casemiro, Rodrigo. Sí, están ahí hablando. Será para Kroos por la falta sobre Mbappé. A punto de recuperar Ronaldo, se da la vuelta, está en el área, le va a pegar Ronaldo, arriba. Arriba el disparo de Ronaldo, ahí pudo. Neymar le dobla Yuri, Neymar encarando, sigue Neymar, pisa área, Neymar buscando a Cavani. ¡No! La ha tenido otra vez para el croata, Modric con el exterior, aparece Areola, mete la puntera Cristiano Ronaldo. Jugada colectiva, pase perfecto de Marcelo, toque sutil de Benzema, esquinado. Kroos al suelo, es penalti Rodrigo, penalti sí, para sí, el Real sí. Madrid. Sí, sí, la gente que lo celebra como un gol, se acercan ahora los jugadores del... Antes de marcharse al vestuario para el equipo de Zidane, autoriza Rocky, bajo palos Areola, le pega Ronaldo. Gol de Cristiano Ronaldo,
golpeo potente, golpeo con rabia, empeine total para superar a Areola e igualar. Pero de ahí esa sensación ahora de que, bueno, una segunda parte que empieza otra vez a cero. Sí, exactamente. Continuamos vigilando lo que ocurre dentro del túnel de vestuario. ¿Por qué, Rodrigo Fáez? ¿Por qué regresan los jugadores del Real Madrid? El PSG te deja siempre la sensación de amenaza. El tener una tarjeta, el haber creado el peligro, el que el árbitro ya está muy pendiente de él. Benzema quiere romper, espera la llegada de Marcelo. Tremendo el movimiento de Marcelo, que va a pisar área para Isco, que va a centrar. Sirve Isco buscando a Ronaldo, la deja pasar Marquinhos. Intenta el brasileño Neymar encarando a Varane. Pisa área Cavani, balón para Mbappé, que quiere el segundo, le pega Mbappé. Siempre atento, siempre veloz al corte. El central Pau Cristano. La técnica buenísima. Otra vez a la carga Neymar, maniobrando de la frontal. Sigue Neymar, otra vez a pisa área, se puede perfilar para el golpeo. Deja para Ronaldo, línea de fondo, la pone Ronaldo. Marquinhos le quiere hacer el lío, pisa área, sigue Benzema. Se le quedó para la pierna izquierda, seguramente la que menos maneja. Mbappé para Neymar, intenta darse la vuelta, tira de ruleta. Nada mal el sombrerito de Neymar. Arranca ante el cruce de Casemiro. Dice el árbitro que ahí no hay falta, Rodri. No, no, y de hecho está Casemiro hablando con él, pidiéndole tarjeta amarilla. Ronaldo. Está en el área Benzema. Varane. Viene a quitarlo porque está jugando francamente medio. Por eliminación. Que todo. Nacho. Se frena amenazando con volver a arrancar. Neymar, uff, tremendo pelotazo se ha llevado Rocky, Rodri. Sí, 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 sí. El pobre que sigue. No, que paren, que paren. Balón peligrosísimo de Marcelo. El control ha sido inverosímil. Sí. Que me lo pongan otra punta a punta del terreno de juego. Más de Neymar, que ya está en la frontal. Neymar la pone para Alves. Alves llega forzado, pero llega. La pone Alves. Toca de Ronaldo. Encara Rabiot. Llega en la ayuda Yuri. Se viene hacia el centro Ronaldo. Va a lanzar Neymar, buscando a alguno de los cuatro compañeros que se mueven en el área. La pone Neymar, a punto de rematar Kimpembe. Insiste Meunier, busca. Y en el medio es muy difícil encontrar a alguien que te resuelva los problemas. Y arranca en dirección al área. Apertura para Yuri, la pone Yuri. La ha tenido el Paris Saint-Germain. Se prepara, por cierto, para entrar porque han vuelto al banquillo. Marcelo, en la frontal está Modric. Modric, frenado por Rabiot, insiste sobre la derecha. Bale la pone de cabeza buscando Ronaldo. Consiguió conectar el disco prácticamente a 90 metros de la portería rival. Y nos lo creemos, además. Bueno, lo voltearon, ¿eh? Lo voltearon a Neymar. La falta y la tarjeta es más que evidente. Ciber Mallorquín, Marco en el área. Quiere desbordar. La pone Marco Asensio. Asensio rompiendo y centrando, metiendo ese balón, que el 7 no caza la primera, pero que de rebote, con un poquito de fortuna y mucha intuición, acaba enviando a guardar Cristiano Ronaldo para remontar el partido para el Real Madrid. Gol blanco, gol de Ronaldo, Real. Avanzando poco a poco el Real Madrid, se viene otro centro de Asensio, la pone Asensio para Marcelo. Intenta descontar Mbappé, le pega Mbappé, aparece otra vez Keylor Navas. Ahí la tuvo el Paris Saint-Germain. Asensio para Ronaldo, Ronaldo en el área, le pega Ronaldo. Arriba de Neymar Jr. en la que es la última acción del partido. Se acaba el choque con remontada incluida. El Real Madrid se impone 3-1. El Real Madrid obtiene una renta más que suculenta de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Así es, así es. El partido tenía muy mala pinta en el segundo tiempo. Daba la sensación de que el PSG se sentía cómodo, que era dominante, que tenía la